para vivir momentos geniales. Algunos prefieren ir a visitar sitios turísticos. Otros, salir de fiesta con sus amigos. Y otros, escogen las exploraciones urbanas. Solo que estas, a diferencia de las demás, pueden dejar traumas de por vida. ¿Quieres conocer 5 de las exploraciones urbanas más terroríficas jamás grabadas en video? Quédate. Sin duda nos encanta conocer lo desconocido, explorar lo inexplorado y sentir la adrenalina que nos ofrecen los sitios abandonados. Es aquí donde nacen las exploraciones urbanas, pero a veces aquellas valientes personas que se atreven a realizar dichas aventuras terminan por encontrar cosas que pueden dejar traumas de por vida. Ponte cómodo porque conocerás 5 exploraciones urbanas con resultados verdaderamente terroríficos a continuación. De esta exploración no se tiene mucha información al respecto, ya que el responsable del metraje ya no pertenece legalmente a la organización que obtuvo el material. Sin embargo, se sabe que fue hecha por un grupo de exploración que entró en un supuesto edificio embrujado en Inglaterra. Durante el recorrido, se toparon con una puerta misteriosa, y al abrirla, una extraña voz como cibernética se escucha diciendo algo realmente inquietante. No fue hasta revisar el material que los jóvenes se percataron de aquella voz perteneciente a una psicofonía, pero no sería lo único que sus equipos registrarían, pues presuntamente en una de las fotografías tomadas dentro de la aterradora edificación, también captaron esta imagen. Tal vez de la misma entidad que tenía el cuerpo de un cerdo. En el 2014, una joven de 21 años llamada Jamie Leigh Brough decidió aventurarse junto a sus amigos en el hospital abandonado desde 2004, St. Thomas, en Inglaterra, en busca de evidencia paranormal, ya que se decía que en él se escuchaban ruidos extraños, voces o lamentos de personas, y en ocasiones se divisaban figuras macabras de supuestos pacientes entre sus paredes. Y como es habitual entre los exploradores urbanos, la curiosidad de saber si aquello era cierto los impulsó a grabar a medianoche su excursión, con resultados por más interesantes. During the day when me and Colm were walking around the location to get camera shots for the introduction, something strange happened. As I was using fisheye to get wide angle shots, something on video but couldn't be explained. If you look very carefully, you can see a white ball come from behind the wall, look at us, and then turn away. Is this ahead of the former patient looking at us? At this point, when I was explaining to Callum and the rest of the group what I saw with my own eyes,
spirit what I seen seconds earlier manifested itself right in front of us. Luckily Callum was pointing the camera in that direction and caught it on video. If you look very carefully at the end tip of the arrow, you can see what looks like legs walking across the room. Was this a former patient who died in this room? How did he die? Do you want us to leave? Careful of what? Stair. Careful of stair. Maybe she's warning us. I go upstairs later. Yes! Was this spirit? Finalmente, en una segunda exploración que se llevó a cabo para corroborar lo registrado anteriormente, no se encontró evidencia fílmica. Sin embargo, lograron tomar esta foto al final, donde se ve claramente la figura de un supuesto paciente. De ser real, esto podría dejar a muchos sin dormir esta noche. A quien le guste el género del terror y quiere descubrir por sí mismo dicha sensación en una casa abandonada, debe tener muy claro que más que tratarse de una experiencia estupenda, puede convertirse en la más peligrosa y traumante, como ya lo he dicho. Precisamente la palabra traumante encaja perfectamente con la vivencia que tuvieron los jóvenes Tim, John y Ben, cuando hace 6 años se atrevieron a realizar una exploración urbana en una casa abandonada en medio del bosque, donde supuestamente se realizaban rituales satánicos para subirla a su canal de YouTube, sin saber lo que les esperaba. Después de encontrar todo tipo de frases escalofriantes, pentagramas y simbologías satánicas en general, muñecas abandonadas, percibir olores fétidos que daban náuseas, terminaron huyendo despavoridos al escuchar el sonido de un piano que casi confirmaba la presencia de alguien más de este mundo o del otro, acompañándolos en esa fría y lúgubre noche. You're going first. Like, dude, it smells really bad. It's like, guys, this smell is terrible. I think I'm, guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Good, check this out. I told that one that you're team. We gotta go, man. Whoa. Do you hear that? Oh my god. Okay. You gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go. Help! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Did you hear that? Fuck! Oh my god! Oh shit!
Esta exploración urbana hecha en el año de 2016 no solo es la más famosa, sino una de las más espectaculares jamás documentadas en internet. Tal vez ya la conozcas, pero eso no le quita mérito para pertenecer al puesto número 2 de este top. Yusuf Ahmadi es un joven británico que junto a su amigo se ha dedicado a realizar exploraciones urbanas, especialmente de noche, para, como es debido, subirla a su canal de YouTube. Y fue en una de sus aventuras que logró compartirnos un material increíble y desconcertante, en el que hallan tal vez no solo uno, sino dos supuestos cadáveres que terminaron siendo motivo de investigación policial. Echa un vistazo. This shit doesn't look new, Troy. Why is there DVDs in your family? What is in there? I see metal. It's like a shovel in there. I see power tools. I'm in a garage sale. Oh, it's got a fat padlock on it. Oh, there's keys here. You gonna try them? These aren't actually jokes. They're bare rusty though. Make sure you're looking out the top window, you know. She hit it on my bug, innit? Put the key in the ignition as well. Hey, did you hear that on my bug, innit? Yeah. It sounded like someone threw something from up there or some shit. I don't want to have another Westwood Stratford. Some crackers out of there, probably. Should we try going? Wait. That room has six nails locked in there. You go through that window first. No, oh, is that blood? Show me your top one. Is that blood? Oh, what are you checking? Fuck that. Fuck that. Fuck that. Oh my days. Oh shit. Come back. Fucking hurry up. I'm gonna shut the fuck up. Get down. Si prestaste atención muy bien, el que presuntamente sería el segundo cadáver es el que está colgado en el árbol en el momento de la huida. De ser real, quién sabe qué cosas tan horrorosas se vivieron en aquel macabro lugar. Y hablando de hallazgos macabros, este posiblemente sea el más oscuro jamás compartido, por lo menos en YouTube. Ocurrió el año de 2016, el 6 de julio, de nuevo registrado por un joven británico del canal Behama, que junto a sus amigos hallaron un lugar excelente para esta clase de cosas. Era un edificio abandonado en un lugar peligroso y alejado de la ciudad. En principio los muchachos estaban emocionados y bromeaban de vez en cuando. Pero a medida que se adentraban más en el edificio, que cabe resaltar, tiene fama de estar maldito, sentían más el ambiente pesado. La
sangre se les iba helando, y para terminar este cóctel de inquietantes sensaciones, se encontraron con esto. What the fuck? Hey, hello? What is that? Hello? Is that coming from the street, yeah? I had it. Bond this bomba. Chill. What the fuck is this? What the fuck? What the fuck, fam? Come for me. Bond this bomb. No, we're dipping. Come by. Hey, what is this? What the fuck? What the fuck? We're risking lives for your entertainment, man. Then you're gonna put it. Relax. Chill. Fucking hell. What if we die? Relax. That's where the glass is. I think it's scary shit. Fucking hell, guys. I'm not gonna do this, man. Fuck, it's like someone there. Check. Go! Let's go! Por si existían dudas de que lo que se encontraron es de hecho real, debo decirte que el video original fue eliminado de la plataforma. ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un suicidio? ¿Una especie de ritual? Las teorías abundan, pero la respuesta oficial tal vez nunca se nos dará. Pero sin importar lo que haya sucedido, hay algo que sí es verdad. No todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.